Hola, hola a todos amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad estaremos hablando de las ventajas que es tener una buena configuración en nuestro bot de trading. En esta oportunidad estaremos hablando específicamente del bot AF Global Expert, pero esto aplica para la mayoría de los bots de trading, ¿ok? Porque la mayoría pasa por un proceso de prueba donde tiene que ser rentable con una configuración determinada y con un balance determinado, ¿ok? Para luego ser lanzados al mercado. El bot AF Global no es una excepción. Nosotros necesitamos tenerlo muy bien configurado y también con un balance que se ajuste a esa configuración, ¿ok? Como siempre les digo, no es lo mismo tener un balance de $1000 que tener un balance de $100. El margen que tiene nuestro bot para trabajar es muy diferente. Entonces es muy importante que la configuración que usemos se adapte justamente a las necesidades del bot. En este caso, yo les voy a explicar por qué es importante, ¿okay? Las ventajas de tener una buena configuración, porque yo siempre les recomiendo que su flotante no sobrepase el 10% del balance. ¿Y por qué yo digo eso? Porque si ustedes logran, ¿okay? Que su flotante esté por abajo del 10%, ustedes siempre van a tener rentabilidad, porque el bot va a abrir varios trades abajo con ese flotante abajo del 10%. Y la mayoría de esos trades los va a sacar vencedor. Entonces ustedes van a poder tener una rentabilidad en el tiempo. Y justamente eso es lo que le vengo a explicar hoy. Por ejemplo, yo en esta semana tuve el par con el dólar australiano muy afectado, ¿ok? Fue prácticamente lo que me afectó a la mayor parte de mi cuenta. Y yo llegué a un flotante, que es lo mismo que el drawdown, de 22.57%, ¿ok? Pero, ¿qué hubiese pasado si yo el flotante, antes de que ocurriera esta crisis, okay, del mercado en ese justamente en ese par, en el dólar australiano, qué pasaría si yo este flotante lo tendría en 50% o lo tuviese en 40%? Muchas personas me escriben a mi Telegram y me dicen, pero ¿por qué tú recomiendas un flotante solamente del 10%? Si cuando yo tengo el flotante en el 60% es que yo obtengo más rentabilidad. Y es correcto, porque el martingala lo que va a hacer es abrirte posiciones cada vez más grandes, o sea, lotajes cada vez más grandes, y obviamente cuando te cierra la posición tienes una ganancia increíble, pero el riesgo que corres también es alto, es bastante alto. Si yo hubiese tenido un flotante del 60% y me pasa esto, hubiese quizás hasta perdido la cuenta. Pero ¿por qué no la perdí? Porque yo siempre trato de que el flotante esté abajo del 10%. Si el flotante está bajo el 10%, yo voy a tener una rentabilidad menor. Claro que sí, pero voy a tener una rentabilidad fija. Aunque este mercado es variable, nosotros no podemos decir que vamos a tener una rentabilidad fija en el tiempo. La rentabilidad va a ir poco a poco, pero yo sé que voy a tener una rentabilidad. Por eso es importante que siempre este flotante esté en el 10%. Justo esta semana estuve arriba del 10% y llegué hasta el 22% cerrando la semana. Y miren que estoy a salvo. Tengo solamente un 22% de flotante. Lo cual es algo que me debe preocupar porque siempre trato de estar abajo del 10%, pero que es solamente un 22%. O sea, todavía el bot tiene mucho margen para poderse recuperar. ¿Okay? Por ejemplo, en esta cuenta, en Send, que abrí justamente solo para monitorear en el canal, no voy a retirar dinero por ahora hasta que este balance llegue hasta un 100%. Justamente eso es lo que pretendo en este canal. Este bot lleva operando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 días. ¿Ok? El bot operó 11 días. En 11 días yo tuve una rentabilidad del 19%, donde esta rentabilidad la saqué con el drawdown o el flotante la mayoría de las veces abajo del 10%. Los últimos 2 días fue que el par justamente fue abajo y fue uno de los que más me afectó la cuenta. Ahorita lo vamos a ver. Y en estos 12 días yo he podido sacar de beneficio 1.951 centavos, que equivalen a $19, ¿ok? Casi $20 en 12 días, ¿ok? Con una cuenta de $100, realmente nada mal, ¿ok? Vamos a ver lo que fueron nuestras operaciones. 415, de las 415, 333 ganadas y 82 perdidas. 80% de respuestas positivas por parte del bot AF Global Expert, realmente bastante bien. Ahora vamos a ver las operaciones que ahora, o sea, en este momento,
están abiertas. Tengo bastantes operaciones abiertas porque estoy operando con 5 pares. Y como pueden ver, tengo varias con que tengo una caída del 90 de 90 pips, de 166 pips, de 208 pips. Con todo y eso, ¿ok? Con todo y eso, que tengo una caída en el portafolio, en el MetaTrader 4, en esta cuenta SEND, de 1700 pips, sumando todas las operaciones, obviamente, 1718 pips tengo en contra. Y con 1718 pips, increíble, mi cuenta solamente ha tenido un flotante de 22%. Entonces, imagínense lo importante que es tener una buena configuración. Con tantos pips en caída, 1718 pips, solamente un flotante del 22%. Entonces, si nosotros tenemos una configuración que nos caiga 1718 pips y nosotros ya tenemos un flotante acumulado de 50-60%, es prácticamente imposible que nosotros logremos salvar la cuenta, a menos que hagamos alguna operación nosotros, ¿okay? Que no dependamos del bot, hagamos alguna operación nosotros con un flotante alto que nos sirva para recuperar la cuenta. Pero realmente es una cuenta que se puede dar prácticamente por perdida. ¿Ok? Entonces, por eso es que yo me enfoco tanto en un flotante abajo del 10%. Justamente quería dejar en claro lo que me estaba sucediendo en este video para que ustedes también tomen en cuenta. Es muy importante la configuración. ¿Ok? Les voy a mostrar en mi BPS, que bueno, también tengo una sorpresa para ustedes. Mi cuenta en SEND, ¿ok? Y este fue uno de los pares más afectados, como les dije, fue uno de los pares que realmente a mí me tumbó. O sea, esta bajada fue la que me tumbó, el bot estaba haciendo operaciones a la compra. Como ven, esta fue la primera operación que hizo, que justamente lo hizo con dos bots, con el AF Scalper y el AF Trend Killer, lo que quiere decir que aquí me abrió dos operaciones, ¿ok? Entonces el bot, obviamente luego de pasar unos cuantos pips, me volvió a abrir dos operaciones más, otro con el AF Scalper, una con el AF Scalper y otra con el Trend Killer. ¿Okay? Aquí llevan dos operaciones. Luego aquí me volvió a abrir otra. Este fue con el Trend Killer. Aquí me volvió a abrir otra. Otra vez con el Trend Killer y así, en sucesivamente. Entonces, todas estas operaciones me abrieron en total de dos en dos, porque me fueron abriendo entre el Scalper y el Trend Killer, me fueron abriendo de dos en dos. Y todas cayeron, ¿ok? Todas cayeron, fueron a la compra, cayeron, fueron a la compra, cayeron, fueron a la compra, cayeron. Y nos encontramos en este momento todavía en pérdidas, porque ni siquiera la compra de 0.25 de lotaje, que fue la última compra que hizo el bot, todavía ni siquiera la de 0.25 nos ha sacado positivo. ¿Por qué? Porque esta fue la compra en este momento y el mercado todavía se encuentra por debajo. Probablemente, si seguimos bajando, el martingala me va a volver a multiplicar el lotaje con un lotaje mayor hasta sacarme vencedor. Pero ¿qué pasa? Yo solamente tengo un 22% de flotante, entonces yo me puedo permitir que el bot me siga operando y me siga abriendo martingalas hasta que pueda recuperar la cuenta, ¿ok? Hasta que me dejen positivo. Y las ganancias que voy a tener, como me han dicho la mayoría en mi Telegram personal, van a ser increíbles, porque mientras más grande el flotante, más increíbles las ganancias. Pero de eso no se trata. Se trata de tener una buena gestión de riesgo y saber que no porque tengamos un flotante más alto vamos a ganar más dinero. No. Más bien tenemos más riesgo y podemos perder más dinero. Entonces, con eso lo quiero dejar este video. Aprovecho para agradecerles a todos por sus mensajes en mi Telegram. Realmente los aprecio mucho. Gracias por su apoyo. Les estaré dejando aquí abajo el link hacia mi canal de Telegram privado y que sepan que cuento en estos momentos con la F Scalper que les estaré mostrando acá en mi cuenta que es demo, ¿ok? Justamente ahorita lo estoy probando, estoy haciendo varias pruebas con configuraciones diferentes a ver cómo se comporta la F Scalper, que es el mismo justamente que tenemos nosotros en nuestro AF Global, ¿ok? Es el mismo. F Scalper, ¿ok? Me parece que es un bot, uno de los mejores bots de esos tres que tiene la F Global. Y justamente lo adquirí a ver cómo se comportaba. Y bueno, en estos momentos estoy haciendo varias pruebas. Realmente el bot es increíble porque abre muchos trades
Y la mayoría de las veces saca positivo. Es algo increíble. La F-Scalper solo trabajando es un bot que tiene muchísimo menos riesgos que el Global porque es solamente un bot. ¿Okay? En el Global estamos trabajando con tres al mismo tiempo. Pero me parece que abre también muchas operaciones. ¿Okay? El Scalper. Entonces, bueno, eso también nos da un poquito más de seguridad de que aunque tengamos un solo bot, pero abre varias operaciones ganadoras, también podemos tener rentabilidad. ¿Okay? Y bueno, justamente con esto me despido. Espero que este video les haya gustado. Por favor, déjenme un pedazo de like. Les estaré dejando el link a mi canal de Telegram por aquí abajo por cualquier pregunta o duda que me quieran hacer. Los quiero mucho a todos.